Good evening. Good evening. Good evening. I hope that you have had a good day. So today we're going to start the class and continue with yesterday's exercises. Well, the last thing that we were doing was to practice. Estuvimos practicando los nouns plus adjectives, right? Nouns for verb be. And etc. So I added some exercises. Les agregué algunos ejercicios sobre lo que estuvimos practicando ayer, que era el placement of adjectives, right? Entonces, basado en lo que estuvimos haciendo ayer, ¿qué adjetivos recuerdan que estuvimos utilizando para describir los diferentes trabajos? Que es el tema que hemos estado viendo. Stressful. Stressful. Stressful, okay. Dangerous. Dangerous, very good. Uh-huh. Difficult. Difficult, okay. Uh-huh. Easy. Boring. Easy, boring. Exciting. Okay, exciting. Okay, so you remember lots of vocabulary. So, estuvimos hablando que hay dos formas de decir lo mismo, ¿verdad? Utilizando be plus adjectives y también estuvimos practicando con adjective plus noun. Okay? Okay, so... What is the exercise? Aquí tenemos este ejercicio que se los mandé antes de la clase para que lo tuvieran a la mano. Con esto es lo que vamos a estar practicando un poco más. Ayer hicieron un excelente trabajo, comprendieron bien el tema, estuvieron haciendo los ejercicios y lo hicieron muy bien. Entonces vamos a practicar un poquito más el tema y luego pues vamos a pasar al siguiente ejercicio ya para terminar la sección 3. La vamos a terminar ahora. Igual recuerden que tienen que tener completos los ejercicios de la sección 1, sección 2, sección 3, el midterm exam. Y pues ya casi estamos, bueno ya estamos a la mitad del módulo. Entonces hay que avanzar y si pueden adelantarse es mucho mejor, ¿verdad? Entonces tenemos match the adjectives. ¿Cuáles adjectives tenemos? Ok, we have exciting, easy, relaxing, and dangerous. Ok, so we have exciting and we have the letter B. It's not boring. So, exciting quiere decir que no es aburrido, sino lo contrario, es emocionante, right? Exciting equals not boring. What do we have here? Not stressful, not difficult, not dangerous. So, for you, what would be match with easy? Not difficult. Not difficult. Part B, very good. Not difficult. So, that's going to be the letter B, not difficult. Relaxing? Not stressful. Hey, not stressful. Perfect. Now, safe? Not dangerous. Okay, so we can use those adjectives as well. Podemos utilizar esos adjetivos también para describir trabajo, que es el tema que estamos viendo, ¿verdad? And we have write each sentence in two different ways. Vamos a estar escribiendo las oraciones que tienen ahí de dos maneras diferentes. Okay, a flight attendant's job is exciting. Ese es el ejemplo que tenemos hecho para que lo sigamos como guía. A flight attendant's job is exciting. Y tenemos aquí picture. Who's a flight attendant? She's a flight attendant. Flight attendants has an exciting job. Okay, tenemos a flight attendant has an exciting job. Y luego tenemos una negativa. A flight attendant doesn't have a boring job. Okay,
estamos utilizando lo que tenemos acá en el ejercicio A y con eso estamos escribiendo dos oraciones. Estamos diciendo lo mismo en dos formas diferentes. A flight attendant has an exciting job. A flight attendant doesn't have a boring job. So, you're gonna be doing the same with the rest of the sentences. Vamos a hacer lo mismo con estas oraciones. Vamos a leer para ver si hay alguna palabra nueva o vocabulario que quisieran saber el significado. Tenemos a security guard has a boring job. Steven's job is dangerous. A front desk clerk job is stressful. Linda has a small apartment. Martha's house is big. Sarah has a talkative sister. And my job is easy. Okay. ¿Algún vocabulario, alguna palabra nueva acá? Solo arriba, teacher, safe. Safe, eso es seguro. Okay, gracias. Es algo seguro, lo opuesto sería dangerous, peligroso. Any other question? No. Okay, perfect. Thank you for your questions. Remember, recuerden siempre hacer sus preguntas. Son importantes y así no se quedan con la duda. Okay, so les voy a dar un poco de tiempo. No sé si prefieren hacerlo individual o en grupos. Individual. Okay. Individual. Les voy a dar un tiempo por acá para que lo hagan individual y luego vamos a chequear trabajos.
Teacher, y en la última puedo decir I have easy job. An easy job, yes, correct. I have an easy job. Así de, okay, it's time. Let's see, a volunteer to read the number two. Do we have a volunteer? Alejandro, thank you. Alejandra? A security guard has a boring job. Or a security guard doesn't have a boring job. Okay, excellent job, Alejandra. Thank you so much. Volunteer for number three. Carlos, thank you so much. Steven has a dangerous job, or Steven doesn't have an easy job. Excellent. Thank you so much, Carlos. Very good job. Volunteer for number. Okay, Vanessa. A from this clerk's job is stressful. A from this clerk has a stressful job. Or a from this clerk doesn't have a relaxing job. Perfect. Well done. Thank you so much. Congratulations. You did a very good job. Volunteer for number five. Okay, Sonia, and then Catherine for number six. Let's listen to Sonia. Linda has a small apartment. Linda's apartment is small. Linda doesn't have a big apartment. Perfect. Excellent job. Congratulations. Thank you so much. Next for number six. Okay, Martha's house is big. Martha has a big house, or Martha doesn't have a little house. Okay, perfect. Excellent job. Thank you so much for your participation. Someone else for number seven? Number seven? Alejandra, thank you. Sarah has a talkative sister. Sarah doesn't have a serious sister. Sarah's sister is talkative. Excellent, well done. Thank you so much. And the last one, number eight, volunteer. Volunteer for number eight. Okay, Vanessa, thank you so much. My job is easy. I have an easy job. I don't have a difficult job. Well done, perfect. I cannot complain, you did it very, very nice. Lo hicieron muy, muy bien. Pues veo que sí, entendieron súper bien el tema, ya lo manejan excelente. Cualquier cosa que hayan visto hasta ahorita, que todavía sientan que les cuesta cualquier tema, por favor háganlo saber o manden un mensajito
Para que hagamos un repaso antes de que termine el módulo o ponerles más ejercicios. De repente si están en la plataforma y revisan la sección 1, no importa que sea un tema que ya vimos, pero si ustedes sienten que quieren reforzarlo, me lo hacen saber. Pueden escribir en el texto, en el grupo o como sea. La idea es de que hagamos el repaso de algún tema que ustedes sienten que todavía les cuesta. El módulo termina el 30, me parece. Si no estoy equivocada, termina el 30. Sorry, teacher, excuse me, question. ¿Será que para esta semana la sección number 4 tiene que estar completada? Sí. Si pueden adelantarse, háganlo. Igual si necesitan ayuda con algún ejercicio, les podemos ayudar, ¿verdad? Escriban en el chat. Si no quieren escribir en el grupo, me pueden escribir a mí directamente. Yo trato de estar pendiente del teléfono. Si me tardo un poquito, tengan paciencia. A veces cuando estoy desocupada, contesto bien rápido. Pero de repente sí, estoy como un poco desatendida. Pero les puedo ayudar. La idea es de que ustedes avancen. Aunque no hayan, a veces les damos la respuesta, aunque no hayan entendido, porque como ellos lo que van viendo es que ustedes vayan adelante para ir reservando los cupos. Ok, thanks teacher. Y luego explicamos y de repente dice, mire, yo hice el ejercicio, pero no le entendí, o sí, ya lo resolví, pero no me quedó claro el tema, hacemos el repaso. Igual, si ustedes me dicen, necesitamos más ejemplos, más ejercicios, con gusto se los incluyo en la presentación o en algún repaso. Vamos bien con el tiempo. Mañana vamos a empezar la sección 4. Son bien cortitas. Ya estamos terminando la 3. Entonces vamos bien. Podemos tener el chance de practicar un poco más. Thanks, teacher. You're welcome. Sí, buenas noches, teacher. Sí, buenas noches. Entonces, mañana comenzaríamos con el módulo 4. That is correct. Porque ayer terminé lo del examen, pero hay dos oraciones que no me resultaron bien, pero no las anoté. Se las voy a compartir en privado para no saturar mucho el chat. Perfecto. Porque si eso no lo entendí. Creo que tienen que ver con la que estábamos viendo en este momento, porque sí me confundo cuando hay que decir las cosas. Por ejemplo, me quedé en lo de un doctor tiene un trabajo como difícil y después decir el trabajo de un doctor es difícil. Entonces, creo que era la primera de las oraciones y por eso me quedé, porque soy un poquito lenta en ese tema, me costó un poco. Ok, Zeni, está bien. Entonces, mándeme la captura y pónganme qué ejercicio es, como decir, es el ejercicio 1.6 de la sección 1 o es el ejercicio 3.4 sección 3, vea, para yo irme directamente, así no ando patinando en la plataforma viendo y cuál es el ejercicio que me están pidiendo, así es más rápido. Muy bien, de acuerdo, teacher, gracias. Ok, perfect. Anything else? No? Okay. So, teacher, yes? Perdón, solo una cosa. Fíjese que del módulo anterior no logré obtener el certificado que dijeron que se podía descargar de la plataforma. Entonces, no sé si los demás compañeros sí lo lograron hacer. No, ni yo tampoco. Entonces, quisiera saber si nos tienen alguna solución a eso, porque solicitamos que nos lo facilitaran de alguna otra manera, pues, y si no se podía descargar de la plataforma, por el correo o de alguna otra forma, pero no tuve respuesta, no sé si los compañeros. A mí el día de ahora me enviaron un correo donde me enviaron el certificado ya de la sección 1. Igual a mí. Ahora. A mí también. A mí también. Ah, ok. Vale, perfecto, gracias. Sí, yo también lo solicité y lo mandaron en un correo. Hay que ingresar al enlace. Y al ingresar al enlace aparece en PDF.
Gracias. Bueno. El teléfono da fallas. Hay una aplicación de Office que está fallando bastante con lo de la PDF. Entonces es mejor que lo descarguen de una computadora. Bueno, gracias. Muchas gracias a todos. Entonces, pues básicamente ahí tienen la solución, ¿verdad? Es estar pendientes de ese enlace, hacer clic ahí y si pues aún así no le funciona, y recuerden, importante lo que les dijo la compañera, hacerlo desde la computadora, porque a veces con el teléfono no funcionan ciertas cosas, incluso en la plataforma. Dígame, Jonathan. Teacher, fíjese que, bueno, según estaba yo notando, cuando uno va en el progreso de la plataforma, donde están las barritas de la gráfica, ¿cómo no va? A mí abajo me parece que este módulo no daría un certificado, así, algo así me aparece. No sé si estoy equivocado. Mándeme una captura para consultar, porque a veces es porque no ha terminado el módulo, no están habilitando los certificados, porque hay gente que es como que lo habilitan los últimos días cuando es fácil de, por ejemplo, ustedes en el que están normalmente tendrían que descargarlo ustedes mismos, porque hay otro módulo en que hay que irlo a traer a la academia, y hay otro programa en el que la academia manda a las empresas de los certificados. Entonces el de ustedes es el que lo pueden descargar. Entonces, ajá, a veces sucede que lo habilitan la opción de descargarlo los últimos días del módulo. Entonces, ¿por qué? Porque hay gente de que lo hacen toda la plataforma, a la semana ya está el certificado, lo descargan y ya no se conectaron a las secciones. Ah, ok, teacher. Entonces le mando el screenshot ahí para que... Sí, y así yo pregunto, a administración a ver si ese es el caso, porque normalmente es eso. Ah, ok, thanks, teacher. Ok. Cristabel. A mí me apareció también eso, y yo consulté a uno de los que aparecen ahí dando información, y lo que me dijeron es que el textual dice, le comento que eso es porque aún no se han generado los diplomas dentro de la plataforma. Dice que por eso es que aparece ese mensaje ahí en el progreso, y que lo iban a enviar a través del correo del curso anterior. Si al finalizar este curso no se ha habilitado, lo van a enviar igual, pero espera resolver eso en poco tiempo, me dijeron. Ah, ok. Bueno, entonces ahí estaría la respuesta. Gracias. Ok. Sí, esto se los puse como para vocabulario, para que vayan viendo, y pronunciación. No sé si tienen alguna otra pregunta. Tenemos chance, si tienen alguna otra pregunta. Ya no veo manitas por ahí levantadas, entonces seguimos. Ok, so let us listen. I think it's pretty much the same. Es básicamente lo mismo que hemos visto. Tenemos un poco más acá. Por ejemplo, esto no lo habíamos visto. A social worker. Sería un trabajador social. It's another profession. So let's listen. Page 53, exercise 6, snapshot. What do you do? What's your job like? Listen and practice. I'm a server in a coffee shop. It's easy, but boring. I don't like my job much. I'm a firefighter. It's exciting and very dangerous, but I like my job a lot. I'm a social worker. It's difficult and really stressful, but I love my job. I'm a florist. My job isn't very exciting, but it's pretty relaxing. I like my job okay. Okay, so you have this in the presentation that I sent. Okay, so florist, you see, it's what do you think? Is it a relaxing job? What do you think about being a florist? What's your opinion?
I think that you need to be like talented and very patient. I think it can be relaxing. I agree with that. I think it's interesting. Stressful? No, a lot of kind of flowers. Yeah, it might be stressful because also también por ya, pensar que y si no le gusta al cliente, yeah, wow, yeah, that can be stressful, you're right. Okay. What else? Any comment? ¿Algún comentario acerca de esto? ¿Alguna palabra nueva? Oh, you see, about the first one, we have seen, vimos en las secciones pasadas de que para decir mesero, ¿se dice? Server. Waiter. Waiter. ¿Y mesera? Waitress. Waitress. Ok, en waiter. Este caso separamos por género, ¿verdad? Waiter y waitress. Pero la palabra server es lo mismo. Es un mesero o una mesera. La diferencia con server es que se puede utilizar para ambos. Sea dama o caballero, podemos decir server. Server. Y esa es otra cosa, que cuando están aprendiendo este idioma, a veces es como que si no tengo una palabra, no sé cómo decirlo, puedo intentar de otra manera con una palabra similar que signifique lo mismo, etc. Holman. Vi que levantó la manita. Cuando tienen un adjetivo y está la palabra pretty antes, es como para decir muy. Yes, that is correct. Good catch. Es una buena observación y sí, es correcto. Es para decir muy. Ok. Interesting. So we have this other conversation. Vamos a escuchar esta conversación. Vamos a practicar pronunciación igual. Y vamos a ver vocabulario. Aquí, esto es para que vean, está incluida en la PowerPoint que les mandé. Vamos a escuchar el audio y se los voy a, con la misma dinámica. Voy a ir pausando para que ustedes repitan, practiquen pronunciación. Igual si hay alguna palabra nueva o que sientan que es difícil el pronunciación, me lo hacen saber y practicamos. Ok, creo que estoy compartiendo pantalla. Sí pueden ver, ¿verdad? Sí, yes, teacher. Yes, teacher. Perfecto, ok. Yes. Vamos a practicar entonces. Page 53, Exercise 7, Conversation. Please be careful. Listen and practice. Hey, Stephanie, I hear you have a new job. Yes, I'm teaching math at Lincoln High School. How do you like it? It's great. The students are terrific. How are things with you? Not bad. I'm a window washer now, you know. Really? How do you like it? It's a stressful job, and it's pretty dangerous. Please be careful. Okay, algo respecto al vocabulario, palabras nuevas. Sí, de un comentario. Mm-hmm. En la parte donde dice Stephanie is great, the students are terrific, creo que se pronuncia. Terrific. Ajá. Yo se los juro que creí que eran terribles o malvados o algo así. Y cuando voy viendo la traducción decía estupendo.
Y me puse a reír, sola todo un buen rato. Sí. Ajá, existen dos adjetivos que nos pueden like, confundir. Es creo que con ustedes no se ha llegado. Terrible, ese sí es un adjetivo negativo, decir terrible. Uh-huh. Y se parece al español y se parece también a este, terrific. So, terrible, sí, eso sí es malo, es terrible, terrible, terrible. Pero terrific es bueno, es like fantástico, asombroso, yes, terrific. Muy bien, gracias por compartir. Yes. ¿Sí? Este, washer, así se pronuncia. Washer, ajá. Washer, washer. Window washer. Washer, no. Now. Now. Ajá, I'm a window washer now, you know. Teacher, when do you say pretty dangerous? Pretty is an adjective and dangerous is another adjective. But pretty is como bonito. Ajá, muy bien y qué bueno que lo menciona. El pretty tiene dos funciones. La palabra pretty como adjetivo, como bien lo mencionó usted, significa bonito, bonita, pretty. ¿Ok? Ay, quiero compartir pantalla. Veamos, aquí está. A ver si me cuesta mirarla. Ay, Dios. Ok. Ya nosotros conocemos las funciones. Ayer hablábamos de decir pretty. A pretty woman, right? Tenemos pretty, como ya bien lo mencionábamos, un adjetivo para describir. Aquí estoy describiendo este nombre, que es mujer. Ok, entonces aquí es un adjetivo y woman es un noun. Que ya dijimos que los nouns son cualquier cosa, ¿verdad? Ok, pero aquí, ok, es, nosotros lo conocemos aquí como danger, como adjetivo, ¿verdad? Pero dangerous es adjetivo también, lo que decía usted, ¿verdad? Entonces aquí el pretty está cumpliendo una función diferente, ya no está como adjetivo, sino que está como un ayudador para darle un realce mayor, ¿verdad? A este adjetivo. Cuando yo digo pretty, estoy diciendo bastante. Si lo utilizo antes de un adjetivo, como aquí, que estoy diciendo dangerous, entonces aquí el pretty ya no significa bonito, sino que es como decir bastante. ¿Ok? Es para dar realce al adjetivo. Porque si yo solo digo dangerous, es como una palabra muy general, decir peligroso. ¿Ok? Peligroso. Pero si yo le digo muy peligroso, es like pretty dangerous. El pretty me está ayudando a hacer, a magnificar ese adjetivo. Y es muy común escucharlo cuando a uno le preguntan, ¿cómo estás? Ajá, cuando uno le preguntan o cuando usted pregunta how are you, es bien común que le digan pretty good, bastante bien, pretty good. So en ese caso siempre que usamos el pretty antes de un adjetivo, ay, se pararon en el candelo. Entonces es para como darle como un mayor realce, para darle fuerza a ese adjetivo. Entonces esa función está cumpliendo por ahí. Thanks, teacher. You're welcome. Any other question? ¿No hay más preguntas? No, teacher. Okay. Bien. Entonces vamos a ir a la práctica. Les voy a crear las secciones de grupo para que puedan practicar esta conversación.
traten de practicar lo más que puedan. Okay, there you go. Hi. Ok, ¿quién empieza? Yo empiezo, puedo ser Stephanie. Empiezo yo. Ok. ¿Con quién? Si quieren yo y después Marina y Sonia. Ok. Ok. Hey. Hey, Stephanie, I heard you have a new job. Yes, I'm teaching math at Lincoln High School. How do you like it? It's great. The students are terrific. How are things with you? Not bad. I'm a window washer now. You know? Really? How do you like it? It's a stressful job. And it's pretty dangerous. Please be careful. Okay, okay, Sonia y yo entonces. Yo voy a empezar. Hey, Stephanie, I hear you have a new job. Yes, I'm teaching math at Lincoln High School. Casi no la escucho. Casi no se la escucha. Yes, I'm teaching math at Lincoln High School. How do you like it? It's great. The students are terrific. How are things with you? Not bad. I am a window washer now, you know. Really? How do you like it? It's a stressful job and it's pretty dangerous. Please be careful. Okay. Ahora podemos cambiar. Sí. Yo soy Stephanie. Yo y usted Richard, Sonia. Hey, Stephanie, I heard you have a new job. Yes, I'm teaching at Lincoln High School. How do you like it? It's great. The students are terrific. How are things with you? Not bad. I am window washer now, you know? Really? How do you like it? It's a stressful job and it's pretty dangerous. Please be careful. Okay, Catherine y Alberto. Okay, yo sería Richard and Alberto Estefan. Hey, Stephanie, I hear you have a new job. Yes, I'm teaching math at Lincoln High School. How do you like it? It's great. The students are terrific. How are things with you? No, but I'm a window washer now. You know. Really?
How do you like it? It's a stressful job and it's pretty dangerous. Please be careful. Okay. Seguimos, Tina. Okay. Oye, soy Richard otra vez. Hey, Stephanie, I hear you have a new job. Yes, I'm teaching math at Lincoln High School. How do you like it? It's great. The students are terrific. How are things with you? Not bad. I'm a window washer now, you know. Really? How do you like it? It's a stressful job and it's pretty dangerous. Please be careful. Okay. Okay. Ahora, Carlos, Grisha. Okay. Cambiemos. Yo y Catherine. Ah, vaya. Que okay, yo comienzo. Hey, okay. Stephanie, I hear you have a new job. Yes, I'm teaching math at Lincoln High School. How do you like it? It's great. The students are terrific. How are things with you? Not bad. I'm a window washer now, you know. Really? How do you like it? It's a stressful job and it's pretty dangerous. Please be careful. Okay. Ahora Carlos y Sonia. Y Sonia. So Richard. Okay. Hey, Stephanie. I hear you have a new job. Yes, I'm teaching math at Lincoln High School. How do you like it? It's great. The students are terrific. How are things with you? Not bad. I am a window washer now, you know. Really? How do you like it? It's a stressful job and it's pretty dangerous. Please be careful. Okay. No, great. Lo están haciendo muy bien. Just remember la pronunciación es terrific. 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 Okay, teacher. Very terrific. Ya casi terrific. Se termina el tiempo. No sé si les queda chance para hacerlo una vez más o pueden devolverse a la sesión principal, ¿verdad? No sé quién quiere hacerlo una vez más. Yo, si quieren. Ok. Pero hoy yo soy Stephanie. Ok. Hey, Stephanie, I hear you have a new job. Yes, I'm teaching Madeline from high school. How do you like it? It's great. The studying are terrific. No. How are things with you? No, but I'm a window washer now, you know. Casi que terminaron, chicas. You were doing a very nice job. Hicieron muy buen trabajo. So, okay, let's see qué más tenemos por acá. Okay, para terminar la sección 3, tenemos este ejercicio, igual es speaking. Ask about a classmate y tenemos algunas preguntas que nos pueden ayudar aquí con la conversación. Let's repeat. Do you have a job? Do you have a job? Where do you work? Where do you work? Where do you work? What do you do exactly? What do you do exactly? Is your job interesting? Is your job interesting? What time do you start work? What time do you start work? When do you finish work? When do you finish work? Do you like your job? Do you like your job? What do you do after work? What do you do after work? Okay. So, pueden preguntar eso a otro compañero o otra compañera, o pueden
preguntar acerca de un amigo de ustedes o un miembro de la familia. De cualquiera de las dos formas. So, you can ask, tell me about your, cuéntame acerca de tu, y ahí le pone, ¿verdad? Tell me about your father, podría ser, o tell me about your best friend. And you can say, my best friend is Eva. Ah, where does she work? Oh, she works in a hotel. What does she do exactly? She's the manager. Is her job difficult? Yes, it is. What time does she start work? I have no idea. Nunca le he preguntado a qué horas empieza, but yes. So, yeah, you can ask about someone else o le puede preguntar a un compañero o compañera directamente. Los voy a poner nuevamente en rooms. Más pequeños porque ya tenemos menos tiempo, entonces lo voy a volver a crear con menos participantes para que puedan al menos practicar una parte, ya sea que la hagan personal o acerca de alguna tercera persona. Ok, there you go. La pregunta, es, do you have a job? Y la respuesta debería ser no. Yes, I do. O sea, es más que nada preguntar y responder. Por ejemplo, where do you work? El dónde trabajas, y la respuesta sería, pues, ¿no? Bueno, el lugar. Sí, I am from y el lugar, ¿no? Okay. I work from, y bueno, dependiendo del lugar donde esté. Okay. Y luego el what do you do exactly, o sea, ¿qué es lo que haces exactamente? No sé, pues, dependiendo, manager o reception, lo que cada uno haga exactamente, ¿no? Teacher, de repente alguna. Y si digamos que yo soy doctor y soy un doctor. Claro, ¿no? Entonces, ¿vemos entonces? ¿Probamos? ¿Yo? ¿Empiezas tú con la primera pregunta? Okay, okay. Va. Este, do you have a job? Yes, I do. No escuché bien, sorry. Dije que sí. Yes, okay. I do. O sea, yes, afirmativo, I do. Que sí. Ajá, yes, I do. Yes, I do. Así va. Una afirmación, ¿no? Una afirmación, sí, correcto. Where do you work? I work, I'm from and city, Lima. Yeah, sí, good. Okay. What do you do? What do you do exactly? ¿Cómo puedo poner esto? I supervision in a personal.
¿Qué no. hace? ¿Supervisa? ¿I supervise? Supervise personal, ¿no? Okay, you supervise personal. Okay. Yes, good. Muy bien. Entonces, por lo menos vamos con tres. Ahora yo te devuelvo la pregunta, Tocayo. ¿Parece? Yes. Listo. Jonathan, do you have a job? Yes. Where do you work? Is from, como si es en price. Where? Sí. Where? La pregunta era, ¿dónde? Where do you ¿dónde? Work? Oh, ajá, ¿a dónde trabaja? I'm from, yes, digamos que ha sido una empresa. I work in a company. I work in a company. I work okay. in a company. What do you do exactly? Yes, I do is digital computer. Soy digital. ¿Cómo se diría ahí, teacher? You're a typer. 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 Okay, so let's see. Terminamos la práctica del speaking, pues fue un ratito. Y ya pues lo que único que quedaría del de la sección 3 para terminarla es ya en la plataforma que tienen esta la lectura acá, el reading exercise. Es nada más hacer la lectura. Y luego pues desarrollar los ejercicios y con eso hemos finalizado la sección número 3. Ok, so se nos terminó el tiempo. So vamos a seguir mañana con la sección 4. And that would be it for today. So thank you so much for joining and see you tomorrow. Good night, teacher. Good night, teacher. Bye. 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 Good night. Oh my God.